Pocas personas están más que calificadas para inaugurar importantes actos de alcance nacional y la reina Leticia no es ninguna excepción, quien gracias a su intachable carrera periodística estaría más que apta para dicha labor que además representará un nuevo reto para ella desde que el rey felipe ingresó en cuarentena preventiva este mismo lunes todo el peso de las representaciones institucionales de la corona recaerán sobre la consorte quien ya el pasado miércoles hizo lo propio en el SM innovation summit que se realizó en sevilla Ahora, el próximo lunes realizará lo mismo, pero en Valencia en los premios Rey Jaime I. Y es que esta comparecencia que realizará principalmente tenía prevista que tuviese la presencia del matrimonio real. Pero las circunstancias será la Reina de España quien se encargue de dicha labor que no termina ahí, ya que poco después mantendrá una reunión con una delegación de la policía municipal y sólo así efectuará su regreso a zarzuela la casa real también indicó que a lo largo de la semana la esposa del rey de españa participará en diversos actos ceremoniales por lo que su agenda estará más que apretada se vienen días de retos en su carrera como consorte pues tiene que dar la cara por su marido ya que él se encuentra en resguardo preventivo aunque recientemente participó en una cumbre vía remota la reina Leticia se ha caracterizado por siempre dar la talla en este tipo de escenarios mediáticos. Después de todo, se formó ante las cámaras de una de las televisoras más importantes del país. Hace unos meses atrás le había tocado a ella aguardar un confinamiento similar al de su esposo, y ahora los papeles se.